Muy buena gente de fútbol y bienvenidos un día más a nuestro canal. Antes de nada, queremos dar las gracias al Ayuntamiento Castelldefels por cedernos sus instalaciones, ¿de acuerdo? Y facilitarnos la vida también, ¿vale? Hoy toca, chicos, toca Super Reto. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. A ver si hay Cañadas. Un crack. Buenas. Bueno, jugador de las categorías inferiores del Castelldefels. 9 años como árbitro. Y hoy viene con nosotros para hacer el Super Reto. Un Super Reto especial. Super Reto con castigo. El castigo lo ha cogido él. Huevazo en la cabeza, solo al perdedor, al tercero, o sea, si Josep y yo quedamos terceros, huevazo también. Eso sí, si es capaz de ganarnos, ya sabéis, se lleva la medallita, que de momento nadie se la ha llevado. ¿Qué piensas del reto? ¿Qué te parece? El reto es complicado, pero vamos a demostrar que los árbitros tenemos calidad. Vamos a callar la boquita a estos dos y a ver si se llevan un huevazo. Venga, a ver si es verdad. No, chicos, empezamos, vamos. Bueno, chicos, ya sabéis, las superfaltas, ¿vale? Para el que no sepa cómo van las puntuaciones, el gol en la cuadra son 6 puntos, el gol abajo son 2, y darle al palo o al larguero es un punto, ¿vale? Voy a empezar yo otra vez. Vale, nada, vamos a ver qué tal. Espero que se me dé un poquito mejor que la semana pasada porque dio un poco de pena. El peor imposible. Palmatori. Vale, voy a empezar ya. Un punto. Mejor que el otro día. Voy a la cuadra otra vez. ¡Oh! Nada, mucha boquita. Voy a la otra porque esa no me... ¡Oh! Nada. Tío. Nada, mira, tío. Estoy pegando fatal. Claro que hay castigo, ¿eh? Voy a buscar. Bro, un punto no. A ver, no, tranqui, tranqui. Esta va... ¡Abajo! ¡El rata! La segurora, ¿eh? Bueno, 3 puntos. Sí, bueno, sí. Se huele ya los nervios, nervios. Hay que asegurar porque el huevo no me lo quiero llevar yo. Así que nada, de momento 3 puntos, pasamos a Josep. Vale, vamos, chavales, vamos. Vale, va. Es el turno de Josep. A ver qué es capaz de hacer. Espero que haga algo mejor que yo porque si no... Bueno, a ver, has hecho 3 puntos. 3 puntos, vale. Pero muy pobre, ¿eh? Vamos, va, vale, bro. ¡Uf! No, bien, ¿eh? Le pega bien. ¡No! ¡Uf! Estoy viendo lo que estoy viendo. ¡Nada! ¡No! ¿Se viene o no se viene? ¡Madre mía, pero, bro! ¡Nada, tranquilo! ¡Vaya! Bueno, bro, tranquilo. Tu prueba ya sabemos que es la de los pases. ¿Vale? Ha hecho 0, pero bueno, no pasa nada. Cañada está sonriendo demasiado. Solo voy a decir una cosa. ¡Número 10! ¡Vamos a ver qué hace Cañada! Va, vamos, chavales, va. Bueno, chicos. Vale, sí. ¿Quieres decirnos algo a la cámara? El modelo de Men's and Health. Se coloca las pelotitas. Míralo. ¿Qué te piensas? ¿Que vas a hacer más puntos por colocártela mejor? Vamos. Ahí va Cañada, va, empieza Cañadas, ¿eh? Ahora va a ver todas las escuadras. Bueno, está bien pegado. Si en las 3 primeras tú metes, ya está nervioso. Vamos. Ya cañete. ¡Ojo! Buena. Y le pega muy bien, ¿eh? Le ha pegado con ganas. ¿Cómo se nota que juegas en la liga de San Boy? Hay que esquinarla. Bueno. Llevas 1 de momento, está bien. A ver qué hace. Muy bien pegado, ¿eh? Última. Última de Cañadas. Lleva un punto. A ver qué hace. No me hace tan guarro como tú de asegurar. ¡Wow! Está bien. Bueno, chicos, yo llevo 3 por ser un poco rata. Cañadas 1, Josep 0, ¿vale? Vamos con los toques. Vamos a seguir, va, vamos. Chicos, vamos con la segunda prueba, que ya sabéis la que es, la del bidón. Son 4 pelotas y tienes 1 minuto para ganastarla. Cada canasta que hagas son 5 puntos. Y nada, repasamos un poquito las puntuaciones. Sí. La lleva 3 puntos, yo llevo 0 y Cañada lleva 1. Así que a ver si el tema es bueno. Vale, pues cuando me digas 3, 2, 1, ¿vale? Espera. Un momento. Sí. 3, 2, 1, ya. Es un problema. O sea, es que no hay más. Es un cuando hablábamos de hacerlo, de su prueba, es un problema.
como acaricia las bolas, ¿eh? Para meterla. No me gusta jugarla. Estuvo días pensando, una hacemos, una hacemos. Hay que hacer una prueba con el toque, sí o sí. Porque como no sé cómo hacer. ¡Oh, ojo! ¡Ojito! ¿Qué quieres? ¡Pabila, eh! ¡Pabila! Que no es tan fácil. Llevas 30, ¿eh? ¿Vale? Decíamos que era tu prueba. Bueno, los nervios. Bueno, tienes 20 segundos para hacerla. Después de esta. Te quedan 15. Vale, muy bien. Dos, vale. Va a ser él. Para hacer el mal. Dos mal, ¿eh? O sea, para ser tú dos es flojo, ¿eh? Mal, fatal. Pues, a ver, que no es tan fácil. Que esto está hecho a prueba de campeones. Boh. Qué lamentable. Debería haber hecho 20 puntos, tío. Tenía que haber hecho 20, tío, porque es que me veo un huevo en la cabeza. Bueno, chicos, es el turno de Josep, ¿vale? Ya habéis visto, yo he metido solo dos. ¿Vale? Y nada, vamos a ver lo que hace, ¿vale? ¿Preparado, no? 3, 2, 1, ya. ¿Confías, una cosa? ¿Confías o no? Yo confío, alguna va a meter. Yo creo que un par sí. Va a meter seguro. Y espero que las meta, porque como no meta. Bien. Tiene buen toque. Sí, tiene buen toque. La primera ya está. Bien, ya los nervios están fuera. Los nervios se han quitado. Hombre, te digo una cosa, como no metas dos, cuidado. Pero bueno, de momento, claro, yo llevo dos. Claro, es que aquí es el perdedor. Aquí, evidentemente, la medalla que te puedes llevar. Ojito, si no ojito, 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 ¿eh? No, la mete. ¿Cómo le gustan? Sí, las que son las más descontroladas son las que acaba metiendo, tío. O sea, es increíble. Ahora verás una que va sobrado y llegará el momento y va a mí, de repente la fallará. Pero van muy bien, bro. Te quedan 20 segundos. Va sobrado. ¡Hala! ¿Para qué te digo nada? ¿Para qué te digo nada? Vale, te quedan 15, 14. Corre un poquillo. 13, 11, 10. Vale, tranquilo. Mira, mira cómo corre la rodillita. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dentro! ¡Sobre la bocina! ¿Cómo le gustan esas? ¡Cañete! Se viene. Me veo el huevo en la cabeza. Se viene huevazo. Bueno, chicos, ya habéis visto, ¿vale? Josep ha metido 3, muy bien. Mañana lo tiene complicado. Como no meta por lo menos 2, están muy fuera de la pelea, ¿eh? ¿Vale? Y muy cerca del huevazo, ¿vale? Así que, Cañadas, ¿estás preparado? Yo, si hago 1, estoy en la pelea. Eso es, yo confío. ¿Vale? Pues. Yo no. 3, 2, 1, vamos. Me parece un pingüino que me toques. Me va a decir para tener cuerda. Mira, ¿sigue? Si tiene vida eso. ¡Ah! Sigue. Tranquilo. Llevas 20, tranquilo. Escúchame. 20 llevas, llevas 20. 20, 20. Escúchame, ves con calma, intenta meter dos. O sea, intenta asegurar las que tengas, ¿sabes? Tranquilo. Es un pato, madre. Si la metes así es muy épico, ¿eh? Vale, Cañete, te quedan 20 segundos, tranquilo. Mete una por lo menos. Baba, aquí te quedan 15, te da tiempo a una. No, Cañete. Señores, no juego, música rica. Baba, que te quedan 10. Va a sobrar el tiempo, tranquilo. ¡Bien! ¡Válido! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Muy bien, ¿eh? Nada, vamos a por la última prueba, que donde Cañadas se la juega. Cañadas, estás jodido, ¿eh? Sí. Vale, vamos a la última prueba, ¿vale, chicos? Vamos. Bueno, chicos, el último reto, ¿vale? Ya sabéis cómo va la precisión extrema, ¿vale? La primera portería es un punto, la segunda son 6 y la última portería son 10, ¿vale? Las puntuaciones ya sabéis cómo van. Cañadas tiene que apretar, si no, esto está bastante fastidiado para él y le viene un huevo a la cabeza, ¿vale? Empiezo yo, voy a la última. Sí, estoy por aquí. Voy, ¿eh? A la última. Vale, va. Ojo. No, me pasa, creo. No. Ojo, ¿eh? Se va. Es que ya lo entiendo, tío. ¿Cuánta rosca? Menos rosquita. No, ahora. Buah. Se me va muy loco la hora. Ahora se va más todavía. Bueno, no me lo loco. Todo cerca, tío. ¡Joder! Ahora demasiado al lado. No, pues Espérate. ¡No! ¡Qué mala suerte, eh! Venga,
Venga, va. No, ahora sí, buah. Va, va, que te queda una, llevas 13 puntos. ¿Va a ser nada asegurado o no? Si haces 0 puntos. Voy a la última. O sea, yo último ya no quedo. Así me gusta, que se juegue. Va a la última. Así me gusta. ¿Vas a hacer esto seguro? Nah, tú, tú tira, tira, tira. ¡No, tío! Vale, buah. Yo ya no quedo último. Huevo la cabeza, igual. O sea, yo a mí no me da. Me huevo la cabeza, eh. Buah. Vale, va Josep. Va Josep, que el canal me la lía. Vale, chicos, ese es turno de Josep, ¿vale? Josep ya sabe que no palma. Ahora, a punto no va a ser que aún no gane la medalla. Vale, vale. Vale, nada. Es que espera, hay una portería que está muy mal, ¿eh? ¿Cuál? La segunda está. Da igual, la vas a meter. Bueno. Espera, tengo. No, guau. Pero que tengo que darle mucha roja. La segunda está muy mal. Vale, pues espera, la muevo. Si muevela un poco, tío. Excusitas, ¿eh? No, pero que está muy para adentro. Excusitas derecha, de aquí. Vale, vale. Vale, voy, ¿eh? ¡Bueno! Espera, que la muevo. No quería meterla ahí, las cosas con eso. Que se me ha ido. Vale, voy. Míralo. Ahí va adentro, ¿eh? No. ¡Va! Hostia, muy bien, ¿eh? Me ha metido una. ¡Guau, el palo! Vale. La última, ¿eh? Te llevo 16, ¿no? Tú llevas 6. Porque si metes una al final, nos iguala, ¿eh? Bueno. No, no pasa nada. Va, okay. Confía en ti, bro. ¡Otra vez al palo, tío! ¿16 has hecho? Sí. ¿Se llena, bueno, pues, la medalla o no? Pues ojo que se llena la medalla, Cañadas, ¿no? Es su turno y puede. Primero, quitarse el huevo encima, que me lo llevaré ya yo, espero que no. Y encima también puede ganar la medalla. O sea, lo tienes en tus manos, Titi. Vale, va, vamos con Toti. Vamos. Se viene la medalla. Bueno, chicos, último. Cañadas, ¿llevas cuántos? 6. 6 puntos, ¿vale? Yo he hecho 13, vale. Si mete una a la segunda y a la primera ya me empata. Pero yo creo que irá por la medalla. ¿Vale? A ver si ha dicho viene a jugar, a ver si es verdad. Yo vengo a jugar. Vale, pues vamos a verlo, va. A ver, Francesco Totti. A la última, ¿no? A la última. Ojo que no va mal. No. ¿No? Vale, vale. No iba mal, pero. No va mal, no va mal, la has pegado bien. ¿Tú cuántos has hecho? 16. Si la meto al final, no me empata ya. Nada, esta se pasa. ¡Uf! ¡Madre mía! Le quedan 3 bolas, no es por poner presión, ¿eh? Si mete 2 en la solta. Solo con que meta una, ¿no? ¡Hostias! ¡Adentro, eh! ¡Hostias! ¡Adentro, va adentro, va adentro! ¡Va adentro, va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¿Tú cuánto has hecho? 16, ya me han empatado. ¿Te han empatado? Sí, la mira, perdió. ¡Uy, hay un huevazo, no! Mira, voy hasta el final, ¿eh? Voy hasta el final otra vez. ¿Hasta el final? A la última sí que voy a la primera. ¡Buah! Mira, ¡Francesco! Ha sido el primer día que lo ganas. ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Huevazo que tiene el huevo conmigo! Si fallas esta... Fallas esta no tiene medalla, ¿eh? No, pues si ya empate. No, si ya empate. No, no sirve, tienes que ganar. Penalti, último minuto. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Tengo un huevo! ¡Oh! ¡La falló! ¡Ha tenido la medalla y la ha fallado! ¡Lo tienes! ¡Muerte ahí! Bueno, ahora, que yo me llevo el huevo, ¿eh? ¡La onda, hostia, tío! ¡Bueno! ¡Espera, cállate! Espérate, voy a. Muy bien, casi no. Sí, sí, muy bien, ¿eh? Bueno, has empatado conmigo, así que ahora hemos quedado bien. Vale. Bueno, pues nada, ya habéis visto. La peor puntuación que he hecho en mi vida la tenía que hacer hoy, que había un huevazo en la cabeza, ¿sabes? Muy bien, llevaba lo mío, claro. Nada, bueno, fatal. Vale, me lo llevo yo, me lo va a dar el invitado, mi coleguita Cañada, que encima justo tenía que ser él. Me va a estar restregando hasta que muera. Y nada, bueno, la clasificación con Cañada, ¿cuántos puntos has hecho? 16. 16, ha patado, ¿vale? Ha patado conmigo y he hecho 16 también. Sí, pero me refiero a la clasificación general, ¿vale? Está así. Primero va el mod, segundo va Cañadas, tercero Animal, ¿vale? Y nada, toca personal, ¿vale? Ahora cuando me lo tire, se despide. Sí, me voy a aportar un poco, ¿vale? Y
aquí. Buah, tío. Pues nada, compañero de uni, de copiar exámenes, de fútbol. De chuletas. De chuletas. Aquí se lleva el huevo, que se lo merece. Hay que, aquí hoy, hay que asegurar, porque el huevo no me lo quiero llevar yo. Tenía que haber hecho 20, tío, porque es que me veo un huevo en la cabeza. Yo, a mí no me veo un huevo en la cabeza, ¿eh? Buah, vale. ¿Has probado? No. ¿No? ¡Ah! Mira bien la cámara. Me he puesto... ¡Ah! ¡No, tío! Me he puesto guapo hoy, ¿eh? ¡Ah, tío! ¡Qué asco! Proteína, te va a crecer el pelo. A ver si es verdad, que si no me quedo calvo. Me voy a quedar como mi padre. Vale, pues despide si quieres y me voy. Pero que la gente quiere ver esto. Exacto. Si quieres ver. Me da que hay un así, poniendo por la cara. Sí, pero qué asco, tío. Ya está, va. Qué cabrón. A ver, estás aquí. Para, espérate quieto, que te reviento. Qué asco, va, que huele esto, que da asco. Me tengo que mojarme la cara antes. Toma, sexy, tío. Échate. Y luego, dos pestazas huevos todo el día. Da igual que se duche, dos veces. Uah, qué mierda. Siempre, es que siempre que hacemos huevos, me lo llevo yo. No sé qué tengo yo. ¿Qué quieres si no veo? Qué cabrón. La verdad es que da gusto, ¿no? Hombre. Pero, hay otro, es verdad. No, quitando, va. No. El otro día que hagamos algo más épico, pero dos huevos, tío, ya me tiras uno. Ya me tiraste uno, me tiras el otro, ya está, tío. El peor día, que justo la peor puntuación de todas tiene que ser hoy. Habla mucho, ayer por la noche descansa, que mañana no sé qué. Pero bueno, digo una cosa, sigue nadie sin llevarse la medalla. Eso sí que me da. Pero ha tenido el penalti ahí. Pero ha fallado, lo han podido los nervios. Ha perdonado, es que no se puede perdonar. Pero bueno, oye, chicos, nada, espero que te haya pasado bien, que te haya perdido. Espectacular, los retos son muy difíciles, desde casa se ve más fácil, pero eso. Hay que verlo aquí en el campo, ¿eh? Ahí, que la gente luego se piensa que esto es muy fácil, que venir aquí a hacer los puntos y los retos, todo muy fácil, y luego... ¿Te molaría que invitásemos a alguno que digas tú es bueno, tal, así que tal, o qué? Un colega tuyo que diga, hostia, este es bueno y a lo mejor os puede ganar. Es López. ¿López es bueno? Es López. Pues López, te retamos. Ahora más adelante, pero te retaremos. No, 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 ese, no, ese más adelante. Vale. Este es muy bueno. ¿Más vale, López? No lo sé, ahí estará ahí. A los dos, retamos a López. Retamos. Venga, va, que me quiero dar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os invito a darle like y comentar si queréis más castigos Roy este. En campera, creo que te gusta. Si queréis, huevazo, ya sabéis. Y nada, suscribiros para no perder ninguno de los vídeos. Nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.